Cada semana estamos entregando puestos militares, mejorándolos a día a día. Hemos entregado motocicletas, hemos entregado cuadratracks, hemos entregado vagonetas, camionetas, equipo antimotines, etcétera, etcétera. Entonces, el equipamiento prácticamente lo estamos haciendo de forma permanente. En otro tema, la Iglesia Católica en Chuquisaca califica como un regalo de Dios la implementación del Sistema Único de Salud de nuestro país. Y en democracia, el derecho a la salud es fundamental y un seguro universal de salud es algo extraordinario, es decir, yo diría un regalo de Dios. De esta manera, el arzobispo de Sucre, Monseñor Jesús Juárez, calificó la implementación del Seguro Universal de Salud que entra en vigencia este próximo 1 de marzo. Además, afirmó que esta iniciativa es acertada para la población. Porque Dios nos manda cuidar nuestra salud. Y entonces, que haya esta iniciativa, yo la considero muy bienvenida. De igual forma, se marcó que se espera que la aplicación del Seguro Universal de Salud sea de manera progresiva. Sí es seguro universal de salud, ¿no? Ya en la reglamentación, en la ley, deben tener las condiciones y también las formas en que se va a atender a los pacientes. Porque yo me imagino que esto será un tema progresivo, que se comenzará poco a poco. Primero en los hospitales y de primero, segundo y tercer nivel. Pero yo creo que esto, si se lleva bien, es una cosa positiva. En Chuquisaca, hasta la fecha, se inscribieron más de 150.000 personas para que sean beneficiados con el Seguro Universal de Salud.